Pues venga, gente, continuamos por aquí. Teóricamente este va a ser el cadáver del cual acusan al Hongshen Lao, como se diga, al de Formosa de asesinato, y por eso hubo la justicia marina. Entonces, tenemos pendiente de ver qué coño ha pasado realmente aquí en el momento. De todas formas, allí en ese recuerdo podríamos entrar porque podríamos seguir la estela del pintor, que tiene que Hello. estar en el cuadro, en el memento. Who is there? Who is that? Is someone hurt? Señora Nichols, is that you? What Nichols. are you doing down here? Ey, ese acento italiano. Yes. All fine here. Just sorting some things. Watch your step. Here. Let me help you. Ojo. Ojo. El músico. Y este será... A ver si lo vemos mejor. Bueno, lo sabemos deducir el tercer oficial y Nichols, ¿vale? Entonces aquí ya se pierde el misterio. Si teníamos el cuarto con dudas, el cuarto oficial ya no. Y este tiene que ser, pues ese, el italiano que se ha empalmado. Desconocido. Tenemos uno de Italia, este desconocido. Nuncio Pascua. Me suena, ¿no? Que dijesen este nombre, por eso. Tiene que ser este. Sí, pues este se lo ha cargado. ¿Cómo se lo ha cargado? Apuñalado, ¿no? Se ve pues así, así, pero bueno. Apuñalado. El puto Nichols. ¿Qué está variando por aquí? Ah, amigo. Amigo. Aquí están los de Formosa. Y estaba buscando lo que no tocaba, ¿eh? Este, muy espabilado. Ahí está, el asesinato. Hostia, pues fijaros bien. Está el tercer oficial. Que la había pardísimo abajo. Después, claro, culpan al otro, al que han dejado tonto, de que se ha cargado al italiano. Se lo cargan arriba en cubierta. Y claro, está la de la realeza, creo que ponía en una foto. Pues la princesa o lo que sea, o la reina. De Formosa, quejándose, y el otro guardia también, que lo escogen y no sabemos qué les pasa. Vamos, que justicia marina, for the win. Vale, pues teníamos este y Hoxen Lao. Ahí está. ¿Qué coño será esto? Es una concha, ¿eh? Me está viniendo a la memoria lo que le dicen al capitán en el primer capítulo, que es el último. Lo de las conchas. Pues quizás que tienen conchas de verdad aquí, pero como diamantes, ¿sabes? No sé. Tu mala suerte, colega. Te ha tocado. Esto está cerrado. Ya nos podemos pirar. Y contigo, señor Nichols. A ver, segundo oficial, tercer oficial. ¿Por qué no aparece? Bueno, ahora lo vemos. Vamos a salir. Que este es el cuarto. A mí no me jodas. Vale. Fue apuñalado por el
tercer... No, el segundo oficial, hemos dicho, el señor Nichols. Pues ese. A ver. Tercer oficial, pues sí, sí, sí. Primero y segundo. Aquí está, el señor Nichols. El cabronazo. Vale, pues todo esto más o menos cerradito. Tenemos claro que lo de allí no, pero bueno. Porque no sabemos los nombres. Pero lo que os he dicho, o sea, teníamos... Esto era de la fuga, ¿no? Por eso, que ya era el último bote y tal. Pero con los de Formosa estaba el segundo oficial intentando robar. Y la lía pardísima, al cabrón se lo calla todo. Dejan que se carguen al otro, pues bueno. Fue muy bonito. Venga, gente, bajamos aquí, que es la primera vez que llegamos. Fijaros en esto, Virgen Santa. Tenemos manchas de sangre por aquí. Ah. Ah. Queremos ir allí. Cabeza de vaca. La armería, ¿no? Supongo, porque está esto lleno de espadas y tal. Vamos a comenzar con esto. Es curioso. Ahí está la vaca, sí, sí. Better here. One swing. Get true to skull in stone or brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. You all right there, sir? Never been on a farm, Charlie. Charlie. Mind your shoes now. Rasquete, un poquillo las tiene, pero bueno, todo se había hecho durante mucho tiempo. A ver, tenemos a Charlie. ¿Tenemos algún Charlie? Charlie Minas, condestable. No, pero este es el de Francia. Dudo que sea este. ¿Tenemos algún Charlie por aquí, gente? A ver, Charlie, Charlie, Charlie. Alférez. Quizás sí, que sea ese. Marinero, marinero, marinero. Voy a apostar por eso. El tío estaba aquí echando la papilla. Después de ver cómo se cargan a este. Bueno, vamos a fijarnos otra vez, ¿eh?, en la conversación. A ver a quién le pide de darle el golpe. A lo mejor este no es Charlie, ese es el de ahí. Peter. Apuñalado. Hostia, pues a ver. Esto va a ser importante, sí. Y este tiene pinta de ser el cocinero. Con el... sí. Con el delantal. Cocinero Thomas Sefton.
No haya ayudante del cocinero, ¿no? Por tanto, cocinero, cocinero. Esto lo tenemos. Vale. La conversación. A ver. Vamos a inspeccionar un poquito. Pero no la leemos ahora. Míralos. Tío cortante, esto es antes de que robasen o de que intentasen robar lo otro. Y el tío que estaba esperando no sé si era el que hemos visto hace un segundo. Uno de esos dos tiene que ser. Vale. Parte 3. Una vaca enorme fue sacrificada por su carne. Y 10 personas presenciaron su muerte. Este... Me he fijado antes porque vimos la mujer. O quien sea. No sé si es mujer, pero supongo que sí. Había rollito por aquí. A este no lo hemos visto. A este aplastado por la bestia. El cocinero. Los guardias. Creo que este es el que palmaba, ¿verdad? Y los chavalillos. A priori. Sí, estos tienen que ser los alférez, digo yo. Pues a ver, perdonad que he perdido el hilo. Estábamos viendo esto de aquí y tenemos por aquí un cadáver más, ¿vale? Los que estábamos viendo. Este es lo que hemos visto hace un segundo. ¿Y quién eres tú? No me deja. Vale, estoy con lo de los Charlies, ¿eh? Con el Charlie ese, o el que estaba vomitando o el otro. Tengo ganas de verlo. Y por aquí, pues nos llevará al de la escalera. Ok. Vale. Esto estamos diciendo que es capítulo 2, por tanto, no han pasado muchas cosas. Vamos otra vez. Vamos otra vez. A ver si estaba la escalera abierta. Podemos ir a mirar lo que sea. Y también vamos a intentar detectar quién es el Charlie, si el que mata a la vaca o el que vomita. A la carpintería. Cutter here. One swing. Get true to skull in stoner brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. Vale. Le meten la hostia, le cortan el cuello. Todo muy bonito. You all right there, sir? Pues, never been on a farm, chap. Sí, es algo bonito. Vale. Pues tenemos los alférez, gente. Si este es Peter y este es Charlie, este tiene que ser el que queda, digo yo. Vamos a ver, alférez. ¿Por qué sale desconocido? Thomas Lanke. Claro, ¿no era Peter? ¿Este? Sí, pues sale como desconocido. Como desconocido. No sé si es que es un bug o qué. Pero bueno, vamos a poner este que es el otro. Thomas Lanke. Vale, y se lo cargaba el del gorrito, ¿no? Este tiene que ser. Sí, a este se lo carga el del gorrito. El que aparece el maquinista. Vale, entonces, tenemos esta escena. Claro, no podemos subir porque están estos bloqueando y nos perdemos detallitos. Es eso. Pues, ¿tú quién eres? Con el mono, ¿eh? Vamos a ver. Ahora veremos, ¿vale? O sea, básicamente me apetece ver si hay alguna trama con el capitán o con los primeros oficiales mientras pasa todo esto. Uy.
made worse by the cold. Will it spread? The COVID. If so, we'd all have it. They must have picked it up at the Lasker house. I checked all hands just now, and everyone is healthy. And him? What are his chances? I gave him some laudanum. We'll see. Ojo, ojita. Este está podridísimo, ahí con una tos horrible. Ha pillado COVID-22, gente. Y aquí tenemos otro. Claro, que se estaban llevando, el que estamos viendo que ha muerto, es este. Porque el otro está incluso todo cubierto para tirarlo al mar, supongo. No creo que lo hiciesen aquí en funeral, ¿sabes? O sea, este lo tiraron por la borda casi casi, seguro. Los guardias por aquí estaban, antes de que los robasen. Es que desaparecen después, no sé si los veremos, si los vamos a traquear, pero después se los culminan seguro. Y pues nada. ¿Quién preguntaba? Martin, que esta cara es que... El puto Martin. Es como Chuck Norris, ¿sabes? Tiene la misma cara así de Chuck Norris con la marquita. Y este pues tenía que ser el doctor, digo yo. El otro no sé si será el ayudante, porque no lo hemos visto más veces, pero claro, tiene pinta. Este tiene pinta que es el doctor. Bueno, estaba aquí, eso es. Lo puedo localizar, ¿no? Directamente, tripulación, a la foto. ¿Dónde estabas? Bueno, vamos a ir al recuerdo. Si quiero pillar al doctor y poner este, bueno, claro que no lo hemos puesto, que ha muerto de enfermedad. Estos dos han muerto de enfermedad, teóricamente. Aquí. Desconocido a mis cojones. Tú tienes que ser el doctor. Cirujano. Cirujano. Henry Evans. Estaba en el barco, quizá ha sobrevivido o está ahogado, ¿vale? Lo hemos visto en un barco en el último bote, si no me equivoco. Juraría que sí. Vale, pues este es... Tú eras... Este de aquí... Se te ha llevado la enfermedad, cabrón. Aquí... infectando a todo el mundo. Vale. Y nos sale la cara así, quizá porque lo podemos deducir. No sé si me va a dejar, ¿eh? Supone que es más difícil, pero bueno, vamos a probar. Ayudante del cirujano. Si vemos otra pista que nos lo refuta, pues no lo refuta. Pero bueno, vamos a apostar así y ya está. Martín preguntando por las probabilidades de sobrevivir, pero son bajas. Y sí, al final muere.